Bienvenidos a mi canal, es José Miguel y luego de un largo viaje de dos años con mi Mapu Pro te voy a contar toda mi experiencia. Después de la intro te enseño si vale la pena. Comenzamos con el estado físico de la misma. Sin duda alguna, la MacBook Pro 2017 está muy bien construida. Es simplemente bella, elegante y estilizada. La calidad de construcción siempre se ha hecho notar porque simplemente a lo largo del tiempo no se ha descuidado o no se ha degradado mucho. Simplemente tiene algunos rayones de uso y lo puedo decir que es por mi culpa porque no tengo cover. Y simplemente la he como que dejado chocar con ciertas cositas. Pero para tener dos años simplemente está perfecta e intacta. Incluso puedo decir que le doy un 8 de 10. Cuidado si 9 por el estado físico de la más. Porque simplemente su calidad se ha hecho presente y aún está totalmente hermosa y como nueva. Podemos decirlo así. En cuanto a la pantalla, ni qué decirte. Aún me sigue pareciendo espectacular sus colores, los detalles, la, el brillante. Todo de la pantalla de la Mac aún me sigue gustando mucho. Sí hay que destacar que se ensucia con cierta facilidad, pero cuando tú le dejas un largo periodo de tiempo sin limpiarla, yo creo que es obvio, se ensucia. Pero simplemente con tú limpiarla con un pañito... Bien delicadamente, esa pantalla vuelve a ser igual de espectacular como el primer día. No sé cómo Apple hace esa magia, pero simplemente esa, ese, esa, ese, ese brillantico, esa. Es increíble. Tú tienes que verla físicamente porque no te puedo expresar que también se ve todavía como nueva. O sea, no sé cómo lo hacen y esa sensación que, por lo menos, a mí me da. Puedo editar fotografías, puedo editar, editar videos, puedo consumir contenido con una calidad simplemente extraordinaria. Como el primer día. En ese sentido, aún me sigue encantando. En cuanto al teclado, aún me sigue pareciendo encantador. La sensación que te da de suavidad al momento de tú escribir las teclas simplemente está ahí todavía. Me encanta. Y yo digo que me gusta un más ahora que antes, porque anteriormente, simplemente la curva de aprendizaje y de adaptarse estaba ahí, pero simplemente con el tiempo, wow. Me encanta. Lo único que sí te puedo decir es que cuando se le entran basuritas se pone un poquito duro, pero solamente lo limpia y vuelve a estar como nuevo. Según los rumores, o por ahí dicen, que este teclado tenía un inconveniente, específicamente este de la serie de 2017, el estilo mariposa. En lo particular no he sentido ningún tipo de inconveniente. El teclado para mí no es un dolor de cabeza, no me molesta han Dado caso, no es mi caso. En lo particular, puedo decir que me gusta muchísimo la experiencia que me da el teclado de la MacBook Pro 2017, incluso aún más que antes. En cuanto a su desempeño y rapidez, es increíble aún todavía. Es súper rápida, puedo hacer textos puedo editar, puedo crear contenido y puedo hacer cualquier trabajo de oficina con muchísima agilidad, con muchísima rapidez y con muchísima fluidez. Sí es cierto que a veces cuando utilizo aplicaciones como Final Cut Pro y las de ediciones de fotografía como Photoshop y demás, sí es que se me queda un poquito lenta, pero simplemente con el hecho de cerrar la aplicación y volverla a abrir, simplemente corren increíbles nuevamente. Pero es algo obvio, las aplicaciones que requieren un poquito más de fuerza la computadora tiende a ponerse un poquito lenta y este es el caso de esta en lo particular. Pero no es algo que te vaya tampoco a dar dolor de cabeza porque simplemente cerrar, abrir y listo. También se pone lenta como tiene tiempo sin tú reiniciarla. En mi caso lo duro hasta 5 y 4 y 6 meses sin reiniciarla y obviamente se te va a poner lenta o se va a poner lenta, pero también como el hecho de reiniciar la computadora queda simplemente rápida como antes. En cuanto a su batería, aún sigue siendo muy buena y es algo raro, porque por lo regular la batería de la computadora tienden a desgastarse con el tiempo. En este caso ha sido así, pero no ha sido algo que me ha dado dolor de cabeza. O sea, no ha sido tanto. Porque incluso actualmente me dura un poquito más de 24 horas haciendo trabajo de oficina, haciendo contenido, obviamente contando el stand -by, y simplemente no me da dolor de cabeza en cuanto a la batería. Puedo tener la confianza de que me voy un día de trabajo, la uso y no me va a dar dolor de cabeza de que se me va a quedar sin batería y me va a dar tiempo simplemente a encontrar una coma de carga cuando se me descargue. Porque simplemente la batería vale la pena y vamos a decirlo así. Da la talla. Si tú vas a usarla simplemente para estudiar, para ver contenido, para, para internet, simplemente llévatela sin cargador, a confianza, porque te va a durar básicamente el día entero. Ahora, lo que sí te va a usar un poquito es si la usas para fotografía, para editar fotografía, para editar videos. Y así, porque sí es que le cuesta un poquito. Eh, eh, la batería le cuesta un poquito y es algo normal porque por lo regular esas aplicaciones consumen más contenido energético y por tal motivo la batería tiende a gastarse un poquito más rápido. Pero tampoco no es que un dolor de cabeza, o sea, te da un tiempo considerable y prudente, pero no es que es la gran cosa. Y eso lo vengo criticando incluso desde cuando estaba nueva. O sea, la batería resuelve para un día de trabajo, para un creador de contenido, por ejemplo, pero no es lo suficientemente como que duradera para tú durar el día entero trabajando con ella sin tener la necesidad de cargarla. Mi experiencia en general con la Bamboo Pro 2017 simplemente ha sido increíble. Me encanta la computadora y para mí ha sido una experiencia súper grata aún después de estos dos años. El único punto que me decepciona un poco es que se me dañó la cámara y no sé si es a mí que he tenido mala suerte, no sé si fue que se me cayó, no sé si fue que se dio un golpe, no sé si fue que el intel Zoom o algo por el estilo. El punto es que dejó de funcionar y como que eso me decepciona un poco. Pero incluso he pensado hasta cambiarla, pero como no es algo tan relevante, que solo porque yo solamente uso la, la videollamada con el teléfono para hacer videoconferencia y todo lo demás, no uso mucho la computadora, pues no es un punto tampoco muy grave en cuanto a mi utilidad. Por tal motivo te sugiero que cuides un poco más tu cámara porque, mmm, no sé, me da un poquito de, me da, no quiero decir desconfianza, pero tienes tiene, tiene que tenerlo en cuenta. Después de ahí, la computadora me, pa, me parece increíble y yo puedo decir que claro que sí, vale la pena en todos sus apartados porque es una computadora increíblemente eficiente y buena. Ahora bien, si tú tienes la oportunidad de ahorrar un poquito más e irte por la MacBook Pro 2020 o con el chip M1, el nuevo chip que ha creado Mac para las MacBook Pro, simplemente vete por pues, esa opción porque es mucho mejor. Las mejoras en cuanto a rapidez, desempeño y refresco de pantalla en cuanto a las imágenes en su procesamiento es evidente y el salto es abismal. Claro que sí. En cuanto a la utilidad... Y la rentabilidad de tu inversión va a durar un poquito más en el tiempo, ya que se te va a volver obsoleta más lentamente. Y por tal motivo, claro que vale la pena que vas a disfrutar de mejoras, muchísimos mejores, vale a dar redundancia, como el caso del Touch ID y simplemente la experiencia de ese nuevo chip que hace grande la diferencia. Por tal motivo. Te toca a ti decidir. Y si te gustó el video, por favor, dale like para que le llegue a más personas y para que me apoyes con el canal. Comenta qué te pareció el video y suscríbete porque tengo mucho más contenido de tecnología solamente para ti. Hasta la próxima, no se la va a tampoco la parte de la crosta. es José Miguel de su canal TanoPin con más contenido para ti. Hasta la próxima, que Dios te bendiga.